like falling down, I'll carry you home. Muy buenos días, familia. Muy buenas tardes. Depende de qué parte del mundo se están comunicando. Bienvenidos a su sala, ayazolive.com. Familia, esta es la hora de salud. Vamos a aprender demasiado sobre las epidemias que existen allá afuera, cómo nos están atacando al diario y cómo prevenirlas a través de nuestros fabulosos productos que tenemos aquí en Total Life Changes. Recuerda que estar mejor capacitado podemos prevenir cosas que pues ya no van a tener que sufrir simplemente por falta de información. Aquí tenemos la información, ahora la responsabilidad de nosotros aplicar para prevenir y vivir más saludables y sanos. Con ustedes, la anfitriona de la Hora de Salud, nuestra queridísima doctora Esther Ramos. Un fuerte abrazo, mi doctora. La sala es suya. Buenos días a todos. Gracias, Ulises. Gracias, familia, por estar una vez más aquí, un día miércoles más. Gracias a ti que te conectas todos los miércoles, todos los lunes, todos los martes. El aprender, recuerden, todo te pueden quitar. Te pueden quitar todo lo material, pero lo que tienes en tu mente no te lo pueden quitar. Esto es crecer y desarrollarte. Todos evolucionamos en esta vida y todos tenemos que aprender. Así que hoy en día nuestra herramienta de TLC es parte de aprender y sobre todo de tu producto, que es tu herramienta para poder salir a trabajar afuera. Para mí es una alegría estar aquí una vez más. Así que hoy vamos a tener nuestra querida invitada Judy Puyol. Realmente es una de las personas que está con nosotros trabajando mano a mano, dando todo de sí para poder colaborar junto con cada uno de ustedes que hace la labor allá afuera. Hoy estamos aquí de fiesta, así que todos los días son fiesta para nosotros. Así que tenemos ahorita a nuestra querida Judith. ¿Te encuentras en la línea, Judith? Sí, ¿me escuchas, Esther? Sí, sí, bueno. Judith, bien. Sí, okay. Sí, buenas tardes a todos. Buenos días allá en California a todos los que nos escuchan. Un placer para nosotros siempre tenerte y de antemano te damos las gracias, te doy las gracias por tu gran sabiduría y conocimiento que nos compartes. Así que en esta linda mañana te agradecemos por todo lo que haces, por cada uno de los miembros de TLC. Así que estamos aquí una vez más, nuestra querida Judy Puyol desde México. ¿Quieres decir algo sobre ti, Judy Puyol? Bueno, para los que me escuchan por primera vez, me presento. Mi nombre es Judith Puyol, soy química, bioquímica, pues bióloga. Estudié en la UNAM, aquí en México, Distrito Federal. También hice un diplomado en cosmetría y me encanta y me fascina estar estudiando pues todo lo correspondiente al cuerpo humano, saber cómo reforzar nuestras defensas. ¿Qué hacen los productos dentro de nuestro organismo? Me asombra mucho el estar pues en investigación constante, pues ver todos los beneficios y todo lo que nos pueden aportar para tener una mejor calidad de vida. Muy bien, Judith. Una de las cosas que me impacta de ti es que siempre estás al día. Hoy nos gustaría que nos hablaras un poquito del HCG. Ok, claro que sí. Yo tenía preparado lo que es lo de la sangre, que quedó el tema anterior, pero también con mucho gusto les comparto lo que es el HCG. Claro que sí. Mira, ahorita, bueno, aquí en pantalla no la tengo a la mano. Si me dan unos segunditos, puedo sacar. Ahorita estoy buscando en mis documentos lo que es el HCG. Hazme un favor, Judith, no te preocupes. Continúa con tu tema. La próxima semana veremos HCG. No hay problema. No, ahora sí que con todo gusto les comparto el tema que me indiques.
No hay ningún problema, nada más que yo ya tenía la presentación de la sangre, de vida en la sangre, aquí a la mano, pero ahorita ya estoy en mis documentos. Bueno, lo voy a tener en... Bueno, ahora sí que lo que me indiques esté, pero aquí ya estoy abriendo el archivo, nada más que está en... Una de las cosas, mientras Judy empieza a buscar sus archivos, ¿por qué nosotros nos enfocamos tanto en la obesidad? Hoy en día la obesidad viene arrasando a mucha gente y mucha gente tiene temor, empiezan a tener temor a la HCG. ¿Por qué esto? El perder peso debe ser una alegría realmente, porque realmente dejamos muchas enfermedades que se nos han venido acumulando a base de la obesidad. Mi esposo, el cual ha perdido muchísimo peso, y créame que para mí ha sido una alegría. De ahí, de él tenía una fuerte depresión. A veces ya no están en sus tiempos, tal vez, de poder creer que van a perder peso, o se les hace imposibles. Las dietas que hacen no les funcionan. Las enfermedades que van teniendo a base de la obesidad, como viene siendo el diabetes, la presión arterial, de ahí dependen muchas enfermedades, problemas también de los huesos, problemas renales. Hay una cadena increíble. El por qué mucha gente pierde peso y empieza a perder con nuestro HCG, ahorita lo van a ver. Yo quisiera que ella lo dijera por ella, porque realmente hay veces cuando hablamos nosotros, siempre una segunda voz refuerza. Hoy en día, para mí es una alegría cuando una persona pierde peso, yo siempre lo digo, y aunque no lo específicamente lo demuestre, pero me da mucha alegría, porque sé lo que las personas sufren y están a veces estancadas en esos problemas de obesidad. A mi esposo era uno de ellos. Hoy en día él abiertamente camina, va y es un ejemplo. Y créame que de hoy en adelante van a empezar a ver un cambio más en Armand Puyol. Estamos trabajando en eso y hoy, si nuestra querida Judy está lista, ¿está lista Judy? Sí, Gracias. no sé si puedo compartir la pantalla o no sé si se vea. Puedes. ¿En qué parte está Ulises? Ok, a ver, pongo una foto ahorita de Armand Pujol y Jack Fallon. Sí, ya lo veo. Ok, excelente. Ahora déjelo quito para que salga unas opciones donde dice compartir escritorio. Y si no le sale como antes, el compartir el escritorio va a ver como una pantallita en el medio de su pantalla abajo. Va a tener que darle un clic en esa pantallita y va a decir algo que diga como share. No la ubico, pero igual si ustedes ponen alguna imagen y yo les voy hablando. Claro que sí, muy bien. Sí, porque no encuentro, ya después nos ponemos de acuerdo. Excelente. Ok, adelante. Bueno, pues el protocolo para la pérdida de peso, sabemos que en los productos que tenemos es la IASO HCG. ¿Y por qué es HSG? Es debido a las siglas o a las letras con las que inicia de lo que está compuesto estas gotas, que es la gonadotropina coriónica humana. El HCG, pues, son derivadas de la palabra en inglés, Human Chorionic Gonadotropin. Esta es una hormona natural que se produce durante el embarazo y que ayuda a la mujer a proveer una continua fuente de energía y alimentación para ella misma y para el bebé, pero también es producida en hombres y en mujeres cuando no, pues no están en el embarazo.
Esta formulación pues, de las gotas o este protocolo fue hecho por el doctor Simios. Él pues estuvo observando a varias personas que subían de peso y vio exactamente en qué parte ellos pues se llenaban, ¿no? De grasa. Algo que sí les tengo que comentar es que esa grasita que se nos adhiere en, pues, en el abdomen es en base a que nuestro organismo se protege de, digamos, de daños o de o para también se prepara para lo que es el embarazo. Después de cierto tiempo, esta grasita, el cuerpo la detecta como propia. Por eso es tan difícil que podamos bajarla una vez que ya la hayamos adquirido. Y en base a esta formulación de las gotas de HCG, esto es como reprogramar a nuestro hipotálamo para que con una dieta baja en calorías, estas grasas sean como una fuente de energía que va a necesitar nuestro organismo hasta para sus funciones básicas. Y por lo mismo empezamos a bajar de peso. Hay muchos pros y contras alrededor de que si la dieta es muy baja y demás, pero la verdad es que está tan bien establecido este protocolo que todas las personas que lo siguen al pie de la letra logran con éxito bajar esos kilos de más. La formulación que se tiene en las gotas, pues es una fórmula, perdón, homeopática que tiene un grado farmacéutico. Y ustedes me van a preguntar, ¿qué es esto? Es que está estandarizado y tiene una dosis suficiente para hacer esa reprogramación al hipotálamo. A esta formulación se le han añadido tres aminoácidos que van a optimizar esa pérdida de peso. Entre ellos tenemos a la L-carnitina, que va a ayudar a convertir la grasa del cuerpo en energía. Esa es la que nos va a apoyar para que hagamos este proceso básico del cuerpo y estemos perdiendo peso. Otro de los aminoácidos que se tiene es la L-arginina. Esta va a relajar a los vasos sanguíneos y va a mejorar el flujo sanguíneo de todo el organismo y principalmente, pues, el bombeo del corazón. La L-ornitina ayuda a aumentar la masa muscular mientras está disminuyendo esta grasa corporal. Por lo mismo, no va a haber flacidez y se van los tejidos ir apretando de alguna forma. Como habíamos comentado, esto es cómo va a funcionar las gotas Ayazo HCG. ¿Cómo se van a utilizar? Las gotas son sublinguales y va acompañada de una dieta de 500 calorías. Nos va pues a activar a nuestro hipotálamo para metabolizar y quemar y mover estas grasas que tenemos pues ya de bastante tiempo en esas zonas que no es tan difícil pues bajarlas y que son pues el resultado de que estemos, digamos, pasados de peso o obesos, y esto también confiere a que tengamos problemas de salud. Al estar metabolizando estas grasas, pues nos están liberando calorías que van a compensar las que no ingerimos de la dieta, y con eso, pues nuestro organismo va a funcionar adecuadamente. Pues, ¿qué más les podría? Pues más o menos en este proceso se van a liberar más o menos 1.500 hasta 4.000 calorías de nuestra propia grasa para pues hacer nuestras funciones de básicas, ¿no? De nuestro organismo. Entre los beneficios que tenemos de hacer este protocolo, y al estarse liberando la grasa normal, es que vamos a apoyarnos pues en las necesidades que nuestro organismo necesita
y no vamos a tener hambre ni fatiga. Hay personas aquí en México que refieren que los primeros días sí tienen hambre, pero posteriormente como que se está ya reprogramando este hipotálamo y la cantidad que se ingiere de calorías va a ser las requeridas, pues, porque de todo lo que se está desprendiendo, pues lo está utilizando el organismo para hacer sus funciones. Al mismo tiempo nos está acelerando el metabolismo y nos está quemando la grasa en zonas difíciles de reducir, que ya lo hemos platicado anteriormente, son muy difíciles porque el cuerpo las detecta como propias y por lo mismo pues ahí las mantiene, pero con este protocolo nos están quemando en esas zonas la grasa que es tan difícil. Pues, y esto también, otra de las cosas que tiene como un beneficio es que no se va a meter con otro tipo de grasa del organismo, sino con la grasa pues que está almacenada, porque digo, también sabemos que entre órganos dentro del cuerpo también necesitamos grasa para mantener órganos y tener un equilibrio interno, pero con esto, ese tipo de grasa nos lo va a respetar y se pierde aproximadamente, pues aquí en México pues usamos el kilo, pero allá ustedes son libras, pero aproximadamente se va perdiendo de medio a un kilo por día, dependiendo pues de la respuesta del organismo. Y en un solo tratamiento así de las gotas, se promete más o menos unos 10 a 12 kilos por tratamiento. Podemos pasar a lo que es el protocolo. El protocolo completo yo lo estuve revisando bien, o sea, y hice una síntesis de él. Yo obtuve que son unos 82 días que corresponden pues a los 2 meses con 3 semanas aproximadamente, que es el donde se va a perder este rango de peso. Después de que se haga este protocolo que dura esos 82 días, es posible y reiniciar si la persona requiere de bajar más peso para volver a hacer otro protocolo. Y este pues igual lo pueden hacer hombres y mujeres, que también dicho sea de paso, los hombres pues bajan más rápido que las mujeres por la cuestión hormonal, que en la mujer pues está fluctuando y eso en algunos casos pues hace un poquito más lento la pérdida de peso, pero aún así también tienen éxito, o sea, hemos tenido los testimonios alrededor de Estados Unidos, de América del Sur, aquí mismo en México, en donde las personas, pues una vez que han perdido ese peso, se han mantenido en él. Pero también tenemos algunas consideraciones importantes. Esto, pues es preferible que la persona sea mayor de 18 años, obviamente que no esté embarazada ni que esté lactando. Si padece algunas enfermedades como del corazón o del hígado, pues es preferible mejor consultarlas con el médico y que las vea bien para que pueda iniciar su protocolo. Y en las primeras fases también no es recomendable hacer ejercicio, pero el caminar, pues yo creo que sí va a ayudar bastante a que la persona pues esté oxigenada y esté su organismo trabajando pues adecuadamente, esté respirando, se esté oxigenando. En el caso también de las mujeres, otro punto importante es que lo deben de empezar cuando hayan terminado su ciclo menstrual. Y esto básicamente pues es realmente para, porque en ese periodo se retiene agua. De alguna forma no va a haber, digamos, el avance. Entonces, es preferible que lo empiece después de que haya terminado su ciclo menstrual. ¿Cómo vamos a empezar a hacer este protocolo? Yo siempre les he comentado que cuando se va a hacer algún cambio, que sea con el propósito de hacer un cambio total de vida y de hábitos definitivo.
Y para ello, pues es indispensable que estemos conscientes de ese objetivo para poder planear y preparar cada una de las comidas y comprometiéndonos con nosotros para cumplir este programa, sobre todo pensando en la salud que vamos a obtener. Porque hay muchas personas que aquí en México nos han dicho, yo quiero hacer el protocolo, pero no quiero hacer dieta. Pues la verdad en este caso, pues es mejor que no lo haga, ¿no? Es un compromiso con uno mismo y sobre todo pensando en la salud. Para empezar, pues el protocolo, es importante también que tengamos un cuerpo desintoxicado y limpio. Y para esto, pues nos ayudamos con ayazote y por supuesto, también vamos a reforzarnos o apoyarnos con Ayazo Nutraboards para tener pues las vitaminas, minerales y aminoácidos necesarios que nuestro organismo va a requerir. También es bien importante que la persona que va a hacer el protocolo pues lea cuidadosamente que siga las instrucciones para poder tener el éxito. Y aquí en México nosotros les recomendamos que lean el libro el resumen, más bien el libro de del doctor Simios, que es Libras y Pulgadas, precisamente para que tengan una mayor información acerca de lo que es las grasas y el por qué se está siguiendo este protocolo. Y por supuesto, pues una de las indicaciones para tener el éxito es pues no hacer sustituciones, porque también nos vamos a presentar con el que si en lugar de, digamos, de un pan grisín, vamos a cambiarlo por un pan o subir calorías si quieren ya inmediatamente empezar a comer otras cosas. Pero por eso es bien importante no hacer sustituciones. El protocolo está dividido en tres fases. La primera fase va a durar 40 días, que va a consistir en los 2 primeros días. Se le llama almacenar grasa. Desde el primer día se van a tomar 10 gotas de Ayazo HCG, alguna cantidad de estas gotas, y también pues nos llegan más directamente a lo que es el cerebro y lo demás pues ya sigue su curso en cuanto al tracto digestivo. Es importante también que 15 minutos antes o 15 minutos después de cada comida, o sea, después de que las hayamos tenido en la boca, para que pues podamos hacer nuestra comida, ya sea el desayuno, comida o cena. Bueno, aquí acabo de decir el desayuno. Yo lo estaba checando, pues, lo que es el protocolo en el que empieza en la mañana con café o té, pero aquí en México tenemos otro tipo pues de hábitos alimenticios y para nosotros el desayuno sí es importante. Entonces, yo lo que les digo a las personas es que invertamos pues lo que es la cena para el desayuno y el desayuno para la cena. Por eso ahorita hablé pues de comida, pero obviamente el protocolo original es en el desayuno es café y hacer su tentempié a media mañana, su comida balanceada con, pues, con sus verduras, su proteína y y frutas intermedias, su otro tentempié a media tarde y en la noche pues hacer también su comida igual que en la tarde. Es importante pesarse y medirse todos los días porque solo así vamos viendo el avance. Otro de los puntos importantes, pues, es también tomar agua, aproximadamente de 1,5 litro a 2 litros por día. Y en los 2 primeros días, aquí donde se va a hacer, digamos, el almacenamiento de grasa, pues es comer libremente todo lo que se desea, sin limitación en cantidad, que pueden ser, pues, pizzas, hamburguesas, pasteles, etcétera, ¿no? ¿Con qué objetivo es esto? Yo lo estuve analizando y pues con varias personas aquí en México y caímos en la cuenta que aparte de la cuestión física, o sea, de tener, digamos,
un almacenamiento pues de grasa, también entra la cuestión psicológica, porque en cuanto decimos me voy a poner a dieta, se nos antoja todo. De esta forma empezamos a comer todo y realmente hasta yo creo que se sacia uno bastante. Y cuando ya empieza la dieta de las 500 calorías, la empieza uno mentalmente positivo y sin esos antojos que normalmente pues están cuando oímos la palabra dieta. Aparte de que le estamos dando el tiempo para que estas gotas lleguen hasta nuestro hipotálamo y empiece a hacer su trabajo. Entonces, después de estos 2 días de almacenar grasa, tenemos un periodo del día 3 hasta el día 20, que aquí sí es la dieta baja en calorías y que va a ser la pérdida de peso. Aquí volvemos con las mismas gotas, o sea, 10 gotas debajo de la lengua, las vamos a mantener 5 minutitos para su absorción debajo de la lengua y nos vamos a pesar, nos vamos a medir diario. Y vamos a ir checando digamos, esta baja de peso. Si por algún momento este peso se estanca, podemos recurrir a lo que es la dieta de la manzana, que es comer 6 manzanas y en todo el día y beber agua. Seguir tomando agua, ¿sí? Y con nuestra dieta, pues, de las 500 calorías. Vamos a llegar al día 21 o 23, o sea, aquí se van a presentar dos situaciones. Si se logró perder ya los kilos deseados, en este punto aquí en México es muy frecuente que ya para estos días las personas ya están cercanas a bajar esos 10 kilos. En algunos casos 8, pero la mayoría ya a estas alturas, digamos, del protocolo. Ya bajó. Entonces, si ya se logró perder los kilos deseados, se va a seguir con las gotas, se va a pesar y va a seguir a tomar agua y lo único que va a ser diferente va a ser subir su dieta de las 500 calorías a 800 o 1000. Cuando aquí comentamos, hay que aumentar calorías en automático, las personas dicen, ay, pues ya me voy a poder comer algo dulce, pero tiene que ser los mismos alimentos que se han venido consumiendo, pero con mayor cantidad. Aquí es aumentar las proteínas, pero seguir igual con las frutas establecidas y los vegetales. Y esto se va a seguir hasta el día 40. Esto sí ya se logró, digamos, el peso deseado, porque hay personas que nada más quieren bajar 5, 8 o 10 kilos. Si la persona necesita bajar más, va a continuar a esta, digamos, a este día con sus gotas, se va a pesar, va a seguir tomando agua, pero aquí va a continuar con la dieta de 500 calorías hasta el día 40. Normalmente, si se toman 10 gotas, a esta altura de los 40 días, las gotas se terminan. También habíamos visto que en algunos casos las gotas se terminan antes, pero es porque entonces están consumiendo más gotas, o sea, pues están consumiendo 15 gotas, que también lo cual está permitido porque a algunas personas pues les da mucha ansiedad también al principio del protocolo y con el aumentar las gotas eso las tranquiliza y les quita el hambre. Ya que estamos en estos dos digamos puntos en el que si se alcanzó ya el peso que se requería o si no, pero que ya llegamos al día 40. Y las gotas ya se terminaron, vamos a pasar a la siguiente fase, que es la fase 2, que es de mantenimiento. En este caso, dura 3 semanas, pero esta fase también es la más importante, porque aquí es donde vamos a restablecer el metabolismo para que
a su vez siga quemando calorías. En este proceso de estas 3 semanas que ya no hay gotas y que tenemos una dieta en el primer caso de si ya llegamos a o ya perdimos los kilos deseados y subimos nuestra dieta a 800, 1000 o 1000 calorías, o en el segundo caso si vamos a seguir, digamos, queremos seguir perdiendo peso, pero ya también llegamos a los 40 días y ya no hay gotas, vamos a aumentar igual nuestra dieta a 1500 o 2000 calorías, pero con el mismo tipo de alimentos. O sea, no vamos a comer pastas, no panes, no pasteles, no dulces, o sea, no grasas. Vamos a continuar con el mismo tipo de alimentos, que de alguna forma el organismo pues también es lo que está pidiendo. Aquí me van a hacer la pregunta. 1500 a 2000 calorías es mucho, pero en realidad es lo que requiere nuestro organismo hasta para hacer nuestras funciones así básicas. Si nos llegamos a levantar y vamos a estar todo el día en la tele viendo o jugando ahí o trabajando en la computadora, hasta para eso requerimos de calorías para esas funciones básicas. Y esta dieta, pues esos son los requerimientos que va a necesitar nuestro organismo. Antes, pues se decía que las dietas tenían que ser más bajas en calorías, pero es como estarnos matando de hambre. Yo aquí hago también la referencia de, ejemplifico con como si fuera un carro, nuestro organismo, nuestro cuerpo. Para poder que camine el carro necesitamos gasolina. Y aquí la comida vendría a ser la gasolina de nuestro organismo. Y entonces, si le damos poca comida, pocas calorías, pues nuestro organismo se está esforzando y se va a cansar, se va a fatigar. En cambio, si le proporcionamos la cantidad que necesita, pues vamos a rendir, o sea, nos vamos a sentir mejor. Y aquí en esta fase, pues también es recomendable empezar a hacer un ejercicio ligero, como caminar aproximadamente unos 20 minutos diarios. Después de estas 3 semanas, vamos a pasar a la fase 3 o paso final y estabilización, que también dura 3 semanas. Vamos a hacer lo mismo, vamos a pesarnos y medirnos todos los días. Aquí sí vamos a mantener, digamos, ese peso que en el que se obtuvo después de haber perdido, pues, los kilos que llegamos en la primera fase. Y aquí también es bien importante porque si hubiera un aumento de peso, es recomendable, pues, volver a la dieta de la manzana, que también por ahí se sugiere que también la dieta de la proteína, que es estar comiendo pues un bistec a lo largo de una cantidad de carne, de proteína, en todo el día. Por razones, digamos, de costumbres, nosotros decidimos utilizar la de la manzana, que es básicamente por la fibra que tiene, por la enzima que contiene, que va a atrapar, digamos, parte de la grasa que venga incluida en la dieta, y pues nos va a dar esa sensación de saciedad y nos va a reprogramar pues nuestro metabolismo para que estemos pues teniendo en esta etapa de estabilización, pues estemos más tranquilos. Igual es bien importante tomar agua a lo largo del día de 1,5 a 2 litros y pues seguir con nuestra dieta de 1,500 a 2,000 calorías con el mismo tipo de alimentos, y en esta fase es introducir poco a poco los azúcares y almidones que se tiene pues en la dieta, hacer ejercicio ligero, y pues si ya se logró el peso que quería perder, pues aquí es donde nos felicitamos pues de haber estabilizado el peso. Y si es importante, pues, continuar con una dieta equilibrada para siempre, porque también, digo, de repente podemos, pues, probar ahí una rebanadita de pastel y demás, pero yo creo que ya el organismo ya está tan habituado
a llevar una dieta equilibrada, que pues sí, una probadita no va a ser mayor problema, ¿no? Y pues sobre todo, yo creo que ya con este peso o este nuevo peso y esta estabilización, uno mismo desarrolla un gusto por esos alimentos sanos y pues en lo futuro para comer sano y para que sea esto un hábito de vida, ¿sí? Hacer nuestro cambio. En el caso de las personas que desean bajar más kilos o que necesiten bajar más, después de esta etapa pueden volver a hacer otro protocolo del doctor Simmons, pues, o bueno, aquí del HCG. También es importante, pues, de platicar con las personas, apoyarlas con qué tipos de alimentos están permitidos, porque no todos. Aquí, por ejemplo, en México comentábamos que tenemos una gran variedad de verduras y de frutas, pero pues algunas tienen muchos carbohidratos. En el caso, por ejemplo, de la jícama, que decíamos, pues es pura agua, pero sí, pero también la otra parte es puro almidón, entonces de nada nos va a funcionar. Entonces, por lo mismo es bien importante asesorar a las personas en el tipo de alimentos que están permitidos, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, la dieta de las 500 calorías, que son 100 gramos de proteínas, 2 tazas de vegetales, y puede ser un pan grisín o una tostada melba. El pan grisín son los palitos de pan. Así yo lo puse porque en el protocolo original, pues en la cena es el café o un té. Yo aquí invertí lo que es la cena para el desayuno, porque aquí en México cuando les decíamos, bueno, el café o té y las personas no, pues no puede ser porque el desayuno es lo más importante. Yo considero que el haberlo invertido no hay ningún problema porque así hemos tenido resultados favorables y la persona se siente ya más tranquila en seguir, digamos, con sus hábitos que tiene. A media mañana sería una fruta, en la comida pues serían otra vez 100 gramos de proteína, 2 tazas de vegetales y otra vez un pan grisino o una tostada melba. A media tarde sería otro tentempié que sería una fruta y en la noche pues sería el té verde o café. ¿Qué podríamos poner de proteína? Que serían los 100 gramos o 3.5 onzas, que pueden ser carne de res magra, quiere decir que no tenga grasa, ternera, pechuga de pollo, pescado blanco, langosta, cangrejo y camarones, que serían 6 medianos. En este caso, pues ponen que no anguila, no atún, no salmón, pero básicamente por el tipo de grasa o de los ácidos grasos que tiene, pero que para efectos de la primera etapa es bien importante, pues darle lo menos que se pueda de grasa al organismo para que él mismo esté metabolizando la que tenemos almacenada. Este tipo de proteína más o menos tienen un rango desde 100 calorías hasta las 140 calorías más o menos en cuanto a proteína. Y los vamos a complementar pues con vegetales que van a ser, digamos, 2 tazas que son los que se sugieren. Y puede ser espinacas, espárragos, repollo o col, lechuga, jitomate, pepino, apio, hinojo, o sea, hay una gran variedad, brócoli, acelgas, rábanos. Entonces nosotros con el protocolo le damos esta lista de alimentos a la persona para que también ella pueda pues elegir la que más le guste o la que tenga más a la mano. En este tipo de, digamos, de vegetales, pues también tienen muy pocas calorías y como al día son digamos 4 tazas, las calorías que se van acumulando son pues mínimas, pero que ya en un total pues nos van a hacer las 500 que se requieren en la primera fase.
En frutas, pues tenemos a la manzana mediana, o sea, media toronja, cinco fresas grandes o una naranja mediana. Que más, estas son las frutas que se requieren, pues aunque haya más variedad, por algún motivo, pues deben de ser estas que son las que nos van a aportar esas calorías que se requieren. Y de pan, pues tenemos el pan grisín o un palito de pan o un tostado melba que nos van a dar las 12 calorías o en el caso de la tostada melba, 20 calorías si es de 5 gramos. También como extras, porque también la persona dice, bueno, esta es muy restringida, pero también es poder tomar cualquier cantidad de agua, de té verde o de café en cualquier momento está permitido. Una cucharada de leche está permitida en 24 horas. El jugo de un limón diario también está permitido, así para aderezar pues los alimentos y pues todos los condimentos naturales también los tenemos permitidos. Y volver a hacer hincapié en que no se puede utilizar aceites, no mantequilla, no aderezos, no refrescos, no cervezas, no bebidas light, o sea, no panes, no tortillas, o sea, no está permitido porque la intención de esto es utilizar esa grasa que está almacenada para nuestro necesidades básicas y que la podamos remover de esos sitios que nos es tan difícil. También nosotros les aportamos otro ejemplo de dieta de 800 calorías, en donde aumentamos la proteína de 100 a 160 gramos, pero con los mismos tipos de alimentos. En los vegetales y en las frutas, pues siguen siendo los mismos. Y pues también les apoyamos así con una plática para que pues entiendan bien lo que es el protocolo. ¿Por qué realmente lo desean? Porque también hay personas que quieren hacer el protocolo porque tienen a la vuelta, digamos, de 2, 3 semanas un evento social, la boda del hijo, los 15 años, y pues quieren bajar esos kilos así por arte de magia. Y la verdad es que yo estoy enfocada en que esto sea un cambio, pero definitivo. Entonces, en ese tipo de personas realmente hay que ver si lo van a hacer para que tengan éxito, porque de lo contrario, pues es contraproducente, o sea, milagros no se pueden hacer y de alguna forma, pues es bien importante que la persona quiera bajar esos kilos principalmente por salud. Entonces, las herramientas que también van a requerir, pues es su báscula para piso, báscula para los alimentos, pero también vimos en un taller que dimos aquí en México, poder hacer las equivalencias de los gramos con las manos, o sea, a cuánto equivale, digamos, pues una taza y demás, que lo veremos más adelante, pues nuestra cinta métrica, pues celular para tomar nuestras fotos y ver nuestros avances, un cuaderno de anotaciones para poder anotar nuestros avances y pues un espejo. En la lista también, aparte de los alimentos, pues podemos utilizar el stevia, que es un edulcorante pues natural, y hacer nuestra lista, ¿no? Con nuestros productos que podemos ir a comprar al súper, con las especias o condimentos naturales, nuestras frutas, nuestra proteína, verduras. Y sobre todo también muy importante que los productos para el cuidado personal y los cosméticos sean sin grasa, sin vaselina ni aceites, que sean solo con base en agua. También les proporcionamos lo que es la dieta de la manzana en caso de que se requiera, o sea que se tienen que consumir pues las 6 manzanas en 24 horas en un momento dado de un estancamiento. Comentamos lo que ya anteriormente les dije de lo que nos hace la manzana, que aparte pues se siente el organismo fresco y ligero.
Les damos la preparación del té, que también pues es bien importante pues para tener el éxito, lo que son las vitaminas, el Niacinamida, ahorita estamos hablando de HCG, pero pues también les comentamos todo lo que contienen las vitaminas, que es fuente pues de de aminoácidos, minerales, antioxidantes, fitonutrientes de verduras, vegetales, que también tiene el ácido elágico, que es un antioxidante muy fuerte, cómo debe guardarse y sobre todo, pues la guía para medirse, pesarse y llevar su control diario, pues de avance, ¿no? De su pérdida de peso, siguiendo pues algunas sencillas instrucciones que deje todo listo en donde se va a pesar, que normalmente es el baño, pues levantarse y pues vaciar vejiga, pesarse en ropa interior o si está sola, pues en desnudo para que tenga un peso exacto. Y pues estar anotando lo que es su peso, la fecha, estarse midiendo de frente del espejo, pues es importante que se tome su foto de frente y de lados para que la misma persona se esté motivando al ir perdiendo este peso. Y pues sin olvidarse de tomar lo son sus gotas 3 veces al día debajo de la lengua. Les proporcionamos también una tabla para que vaya registrando ese avance. Y también les damos pues su resumen del libro de libras y pulgadas pues, para que tengan una mejor información. Pues esto es lo que más o menos abarca todo lo que es el protocolo de HCG. No sé si tengan algunas dudas, Esther. Excelente, a mí me pareció súper excelente. Realmente, a veces los tipos de fruta, y yo voy a comentar algo, varían de acuerdo a la temporada. También eso es importante para mí. Sí, también en diferentes estados donde realmente a veces no existen o no hay, pero realmente es algo precioso. Hemos tenido algo muy precioso. Ojalá pudiéramos seguir con esto la próxima semana porque hoy en día hay muchísima alerta de la obesidad y nosotros venimos a combatir ese tipo de obesidad. También hay algo muy importante que quisiera introducirle al doctor Ángel Castillo, si está en la línea ahí. Bueno. Gracias, Judith. No te vayas. Ahorita estamos contigo un momentito, Judith. Sí, aquí tenemos al doctor Ángel Castillo. Realmente va a reforzar algo muy importante que para nosotros en muchas ocasiones, en este tiempo donde nosotros estamos perdiendo peso y como le decía, estamos también con esta preciosa dieta de 500 calorías que mucha gente se asusta. Pero también hacemos un cambio en nuestro cuerpo, en nuestra alimentación y como decía Judith, en nuestro paladar, hay veces ya no lo acepta, pero también pasamos un tipo de crisis, ¿cierto, doctor Ángel? Así es, buenos días a todos los que nos escuchan, buenos días Judith, ¿cómo estamos? Sí, buenos días, doctor. Oh, mire, es un placer escucharla, la he venido escuchando y me da muchísimo gusto porque, pues, como sabes, también soy químico y estudiamos ahí en la misma universidad, en la misma facultad, nada más que en diferentes años. Así es, doctor. Me da muchísimo gusto encontrarme un colega nuevamente por aquí. Igualmente. Pues sí, antes de que se me olvide, antes de que se me olvide un poquito, quisiera redondear un poquito. Tengo un testimonio de las HCG. El otro día les platicaba yo también en una teleconferencia, que básicamente, pues, hemos estado usando las HCG por 4 años. Y uno de mis primeros testimonios que fue es que tengo una mujer de baja estatura. Íbamos, yo creo que en las 120 libras, ella ya había perdido como 45 libras. Íbamos en la segunda vuelta de las gotas HCG. Yo había leído por ahí que tendría que tener un poquito de cuidado porque la persona cuando llega a su peso,
quedan embarazadas. Y en aquella ocasión yo le comentaba a mi clienta, básicamente ya alma le faltaban 5 libras para llegar a su peso. Hizo un trabajo fenomenal y le comentaba, le dije, ¿sabes qué? Yo le dije, las botas HCG puedes quedar embarazada porque ahora tu organismo va a empezar a funcionar. Y me decía ella me contestó, no puedo quedar embarazada, pero ya no entramos en detalles. Yo pensé que había sido operada para no poder tener hijos. A las 2 semanas regresó, sorprendida, y me dijo que no le había bajado su periodo menstrual. Que si pensaba yo que estaba embarazada, le dije, pues no sé. Para esa ya había bajado sus 5 libras que tenía que bajar, y le pedí que dejara de tomar las gotas HCG y que tomara bastante agua para empezar a sacar los residuos de las HCG, porque si iba al laboratorio tomando las gotas, pues íbamos a encontrar que la prueba iba a salir positiva. Y se esperó sus 2 semanas y las pruebas empezaron a salir positivas. La mujer quedó embarazada y yo le pregunté que por qué me ha dicho que no podía quedar embarazada. Ella tenía 9 años tratando de quedar embarazada. Había gastado muchísimo dinero tratando de quedar embarazada y no había podido quedar embarazada. Por eso me dijo que ya no podía quedar embarazada. El doctor le había dicho, mija, yo ya no sé qué hacer contigo, no puedes quedar embarazada, 9 años, y no puedo hacer nada, tú no puedes tener hijos. Y para la sorpresa, pues, ella salió embarazada. Ese fue uno de los primeros testimonios que tengo con las gotas HCG. Y para no hacerles el cuento largo, hace 1 mes y medio regresó a su cliente que quiere tener a su último hijo. Y ella ha estado guardando su peso. De hecho, ahorita pesaba 115 libras, la pesé. Y me dijo, ¿cómo ves? ¿Podré tomar las gotas HCG para quedar embarazada? Le dije, bueno, pues no tienes mucho que perder. La dieta que estaba haciendo una dieta de 1000 calorías. Le dije, bueno, vámonos, vamos a empezar. Ayer precisamente me llamó en la tarde y me dijo, ay, no puede ser, dijo, estas gotas son bien eficaces, mira, parece ser que ya estoy embarazada. En 3 semanas que hice las gotas, quedé embarazada, ahorita ya las dejé, me hice una prueba de laboratorio, salió positiva y ya tengo todos los síntomas. ¿Ok? Entonces, cuando el cuerpo funciona bien, todo empieza a funcionar correctamente. Ese es el testimonio que tengo. Esta mujer de embarazos con las HCG. Así es que, mis mujeres, cuídense cuando lleguen a su peso correcto. ¿Ok? Pongan ojo porque, las que no puedan tener hijos, aquí tenemos una buena opción. Yo le digo a la gente, no tengo contados cuántos niños van, pero yo calculo que van como unos 8 o 12. ¿Ok? De gente que no se cuida cuando llega a su peso correcto con los HCG. Este es un testimonio que quería yo redondear un poquito. Y aparte, quería yo redondear un poquito, empezar a hablar un poquito, creo que ya no tenemos mucho tiempo, pero voy a hablar un poquito de lo que mucha gente le tiene miedo, de lo que sufre cuando empieza a tomar productos naturales, cuando el cuerpo comienza a sanarse. Básicamente le llamamos crisis de sanación o crisis curativa. En esta crisis curativa, pues muchos de nosotros, cuando empezamos a tomar ya sea la ganoderma, el chaga, el tei chui, o cualquier producto natural que tomemos, hasta las vitaminas pueden causar lo que llamamos crisis de sanación. Hay gente que empieza a sufrir a dolores, molestias. Muchas veces estas molestias ya las han tenido, pero a veces ya no se acuerdan. Y empieza a doler, empieza a molestar, hay dolores de cabeza, náuseas, diarrea. Cada cuerpo es diferente y empiezan a tener una reacción que le llamamos crisis de sanación. Mucha gente se nos espanta porque nos dice, esto me está haciendo daño, es un veneno para mí.
No, el cuerpo lo que hace, todas las hierbas lo que hacen primero es activar la actividad actividad celular, perdón, y vamos a tener que una descarga de toxinas a nivel celular. Entonces hay gente que puede tener una crisis que no sienten gran cosa. Pueden tener una crisis de sanación en términos medianos, le duele la cabeza, tiene náusea, tiene diarrea no muy fuerte, pero podemos ir hasta los casos extremos en donde muchas veces la gente está tan tóxica y su cuerpo va a tener una reacción tan fuerte que va a empezar a doler el pie, el callo, le va a empezar a doler los riñones, la cabeza, náuseas. Hay gente que no se levanta, ¿ok? Y luego se espantan y dicen, no, esto me está matando, me hizo daño. No, lo que quería yo platicarles es, básicamente, es crisis de sanación. Nuestro cuerpo tiene la capacidad de autosanarse. Y vamos a, esto es básicamente, vamos a, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Nosotros a los 15 años estábamos saludables, con energía y no nos dolía nada, ¿ok? De ahí empezó a pasar el tiempo empezamos a comer mal, las emociones que tenemos nos empiezan a pegar y nuestro cuerpo empieza a desequilibrarse hasta llevarnos a la enfermedad, ¿ok? Ya empezamos a tener síntomas y todo eso. Todo este camino que recorrimos duró años hasta que nos enfermamos. Un diabético no se enfermó ayer. Hay mucha gente que viene aquí a consulta y me dice, mire que tuve un accidente y me volví diabético, mire que hice un coraje y me volví diabético, mire que tuve un susto tremendo y me volví diabético. No, eso no fue la causa, eso solo te lo hizo que apareciera más rápido. Pero el problema ya venía formándose por años y años, hasta que, ¡pum!, algo te lo desencadenó. Es como el vaso de agua que se va llenando gota por gota. No pasa nada cuando va a la mitad, tres cuartos, no pasa nada. Pero cuando ya empieza a llenarse, solo necesita la última gota para que se derrame ese vaso con agua. Y es cuando ya tenemos que la enfermedad se mostró, el síntoma llegó y muchas veces llegó para quedarse porque no le ponemos atención. Entonces, todo este tiempo que tomamos para enfermarnos, ahora el cuerpo, cuando nosotros lo activamos, pues cambiamos nuestra alimentación y empezamos a tener un programa herbolario o de vitaminas o de lo que sea que estemos tomando, ahora ese cuerpo nos va a llevar hacia atrás, nos va a llevar a encontrarnos al camino, a la meta donde estábamos sanos. Pero vamos a recorrer todo ese camino. Si nos dolió el pie, el músculo, la cabeza, tuvimos problemas de riñón, de hígado, se nos inflamó el colon, se nos va a volver a inflamar o doler todo eso. Porque ahora no nos vamos a tardar ni 15, ni 20, ni 30 años en volver a obtener la salud. Probablemente tengamos que tomar por lo menos 3 meses de hierbas por cada año de desbalance que hemos tenido hasta llegar al estado de sano de nuestro cuerpo. Lo único que vamos a activar y que le vamos a dar es a nuestro cuerpo las vitaminas, los minerales, lo que necesita, lo que no le hemos dado, para que ahora él solo empiece a activar su proceso de sanación. Así es que se me espantan muchísimo por ahí porque les pasan cosas y dejan de tomar las cosas, ¿ok? Pero yo creo que eso lo vamos a guardar un poquito, quiero explicarles un poquito más a fondo y todo el proceso, pero yo creo que será más adelante, la próxima semana, vamos a hacer una cita para hablar precisamente de los procesos de sanación o crisis curativas, ¿ok? Por el momento me despido de Judith, me da mucho gusto, espero que algún día tengamos el honor y el placer de conocerla
y también me despido de la doctora Esther y de todos ustedes. Cuídense y acuérdense, estas pláticas dan conocimiento y el conocimiento da poder. ¿Okay? Así es que tengan poder, tengan conocimiento y me dio mucho gusto estar con ustedes nuevamente. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, doctor Ángel. Una de las cosas importantes que quisiera dejarles hoy en día, fue primero darle las gracias a Judith. Gracias por tu conocimiento. Realmente es precioso el poder aprender cada día. Nunca paramos de aprender. Pero lo que yo quiero dejarte es que tú veas específicamente, porque la tarea de nosotros, cuando nosotros hacemos un cambio en nuestro cuerpo, cuando nosotros perdemos peso, cuando nosotros nos nutrimos, acuérdense que cuando estás en el proceso de HCG, no nada más estás en HCG, estás desintoxicándote porque a través de ahí tomamos nuestro hallazgo T. Estar limpiando tu cuerpo, quitando lo que viene siendo costra, costra no nada más costra intestinal, sí costras de enfermedades que a veces llevamos teniendo. El hacer ese cambio tan precioso en la dieta de HCG es enseñarle al cuerpo a cambiar los hábitos alimenticios. Y también el cuerpo va a resentir a base de los químicos que ya tenemos y a veces nos hacemos adictos, o quitar la basura, va a sentir. Y ese cambio es el que te va a llevar a una crisis de curación. Y es el proceso donde pasa el cuerpo. A veces tiene síntomas de energía fantástico. Y hay veces tienes síntomas de relajamiento, del dormir, de necesitar descanso. Hay veces vienen pequeños síntomas en ti que a veces nos hace frenar ese proceso y ese cambio. No lo pares, continúa ahí. Verás algo mágico en ti, algo que realmente a tu vida ha llegado. Ese cambio que a lo mejor no lo viste en 10, en 15 años, en 20, pero que hoy en día viene haciendo un despertar en ti. Gracias por su atención, gracias, mil gracias Judith, mil gracias doctor Ángel Castillo, gracias a ti que estás ahí a través de la línea, gracias a todos los que se conectan y aquellos que comparten día con día nuestros maravillosos productos. El hacer en cambio en la gente es algo muy bueno, así que te doy gracias, un abrazo fuerte, gracias lo que viene siendo Ulises Alanís por estar siempre de frente, gracias a todos. Familia, ¿cómo la ven? Una tremenda capacitación que tenemos aquí todos los miércoles a la misma hora, lo que viene siendo conocido como la hora de salud. Asegúrate de conectar a todos tus distribuidores, a todos tus equipos, para que juntos puedan estar mejores informados. Recuerda que esto viene siendo parte del número 3 de los 5 pasos del hallazgo éxito, ¿ok? Hablando de negocio, esa llamada también es muy importante. Repito, esto viene siendo parte número 3 o paso número 3 de los 5 pasos del hallazgo éxito. ¿Saben cuál es? El seguimiento. Si alguien te llama, hey, que tengo un dolor de cabeza, tu té no me funcionó, conéctate a la siguiente llamada para que aprendas lo que viene siendo la crisis de sanación. Es bien importante que estés enterado o enterada de nuestros productos y de la salud, cómo funciona el cuerpo, para que así puedas brindar un mejor seguimiento a tus clientes, ¿ok? Así es que muchas gracias a cada uno de ustedes, gracias a nuestra hallazgo química Judith Pujol, y gracias también al doctor Ángel Castillo por hacerse presente, y por supuesto, muchísimas gracias a nuestra queridísima doctora Esther Ramos. Familia, recuerden que tenemos más llamadas el día de hoy. A las 3 de la tarde Pacífico, 6 de la tarde Tiempo Este, vamos a tener una presentación de TLC con los productos y el plan de compensación con lo que viene siendo César Carrión y Luis Alvarado. Ahora, a las 4 de la tarde Tiempo Pacífico, 7 de la noche Tiempo Este, vamos a tener una llamada corporativa con nuestro presidente, Armand Pujol. Va a ser capacitación exclusivamente que solo lo vas a escuchar aquí en IASO Live, y también las noticias novedosas. Todos saben que estuvo nuestro presidente en una inauguración en la República Dominicana. Hey, sé parte de este movimiento, sé parte de las noticias más recientes
¿quién mejor para que te las comparta que el mismo presidente de nuestra empresa, el tremendo Armand Pujol? ¿Ok? Y vamos a terminar el día de hoy a las 6 de la tarde Pacífico, 9 de la noche tiempo este, con la llamada oficial de los 5 pasos del Hallazgo Éxito, presentado por director ejecutivo Ángel Flores.